Bienvenidos a Telepsicología, que se emite en vivo todos los jueves a las 4 de la tarde en Vivo Pop TV 3.1 HD y Facebook Live. Nuestro tema del día de hoy es salud mental en la tercera edad. Bienvenido, Luis Felipe. Buenas ¿Qué tardes. Tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen por redes sociales y por Señal Abierta. Contento, un programa más acá en Telepsicología con un tema muy importante, la salud mental en las personas de la tercera edad, un tema muy relevante para todos. Recordarles a cada uno de ustedes que nos pueden realizar sus consultas en vivo y poder abordar este tema tan importante sobre la salud mental en la tercera edad, lo importante que es el alcanzar este bienestar emocional, psicológico en nuestros adultos mayores que están en casa. La importancia que tiene el darle acompañamiento, supervisión, el orientarlos, el guiarlos en este periodo de vida en la que ellos se encuentran vulnerables. Vamos a tratar estos temas, también vamos a tener un invitado que ya nos va a acompañar en breves momentos y vamos a mandar unas imágenes sobre algunas cifras importantes en relación al tema tomado de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos las tomas. Ahí está. Bueno, vamos a empezar refrescando algunos datos. ¿Sabías que entre 2015 y el 2050 la proporción de la población mundial mayor de 60 años se multiplicará casi por dos, pasando del 12% al 22%? Estamos envejeciendo. Somos un país, bueno, una sociedad que envejece muy rápido. Así es, ¿no? Vemos que la sobrepoblación también, ¿no? El número de poblaciones a nivel mundial va incrementando y la tasa de los adultos mayores también va en aumento. Es por eso que desde el 2015, se estima que entre el 2015 y el 2050 esta proporción va a ser aún mayor. Se multiplicará casi por dos, imagínense, ¿no? Pasando del 12% al 22%. Asimismo, aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años o mayores sufren de algún trastorno mental. Qué interesante cómo la importancia de la prevención en psicología de la salud. Mira lo que nos dice en el tercer punto, los trastornos neuropsiquiátricos representan el 6.6% de la discapacidad total en este grupo etario. Qué interesantes datos que nos presenta el equipo de producción con respecto al tema de la salud mental en las personas de la tercera edad. Compañera Yesluy, ¿alguna reflexión sobre estos datos tan trascendentes? Claro, nos podemos dar cuenta que la etapa de la adultez tardía o los adultos mayores son los que presentan una mayor vulnerabilidad ante diferentes problemas relacionados a su salud física, su salud mental. Hay un deterioro también a nivel cognitivo que le genera una mayor predisposición, ¿no?, a presentar algún tipo de afectación a nivel físico, a nivel psicológico, neurológico. Por lo cual nosotros debemos tomar en cuenta mucho estas cifras para trabajar lo que es la prevención, la promoción de la salud psicológica y evitar, ¿no?, que en un futuro llegue a presentarse este tipo de dificultades. Vamos, Luis Felipe, a mandar un video acerca de qué es la tercera edad y cuáles son sus principales características. Juan Javier Rojas Florián, tecnólogo médico de la Oficina del Bienestar Universitario, nos explica qué es la tercera edad y cuáles son las características y los principales problemas de salud en esta etapa de la vida. La tercera edad es una de las etapas más importantes de la vida en el ser humano. Hay varios autores que califican que la tercera edad empieza a partir de los 60 años y tiene una característica muy especial porque los pacientes van perdiendo facultades de ciertos órganos. ¿Cómo? El cerebro, los pacientes de la tercera edad tienden a olvidarse muchas cosas, inclusive llegan acogen enfermedades como Alzheimer. Luego vemos que en la vista se presenta dificultad para mirar, tanto de lejos como de cerca.
hay la presencia en los ojos de miopías, de cataratas. En la piel generalmente se presenta las arrugas de la piel y manchas llamadas pecas. En los cabellos, la mayoría de pacientes de la tercera edad presentan el cabello blanquecino, conocido generalmente como las canas. Y luego, para caminar, muchas veces hay dificultad en el equilibrio del paciente, por lo que es necesario para que se desplace usar andadores, usar bastones y en algunos casos hasta silla de ruedas. Las personas de la tercera edad son unas personas muy especiales que desean todo el apoyo del entorno familiar para así saber llevar esta serie de dificultades. Brindarle todo su apoyo, o sea, en otras palabras, brindarle calidad de vida. Se recomienda muchas veces que los familiares, por librarse de este tipo de pacientes, los internan en un asilo, en una casa de reposo. Prácticamente es como una prisión para la persona, porque los familiares, por sus diversas dificultades que tienen, se olvidan de ellos y los abandonan. Y el paciente es el que sufre cada día, cada tarde y cada noche, extrañando a su familia. Muy interesante el video que acabamos de ver, que nos ha preparado el equipo de producción. Y bueno, Luis Felipe, coméntanos, ¿qué opinas respecto a esta descripción que nos ha dado, en este caso, Juan Javier Rojas Florián? Claro, muy interesante. Si bien es cierto, la tercera edad comienza con una etapa donde aparecen muchos cambios, pero estos cambios son producto de la vejez a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel de los sentidos, a nivel de la cognición. Pero también hay que una idea muy importante, este proceso de envejecimiento se puede hacer más lento. Hoy la psicología nos ha demostrado que va a depender mucho de lo que tú decías al inicio, el tema de la prevención. Si bien es cierto, todos comenzamos a envejecer alrededor de los 18 años, va a depender mucho de nuestros estilos de vida, porque ahí el ponente explicaba una serie de deterioros que comienzan a partir de los 60 años. Entonces, resaltar que se presentan, pero también depende mucho de cómo nos cuidemos desde que estamos jóvenes. Así es, ¿no? Entonces, e incluso la edad de inicio de la tercera edad ha variado. Bien, ahora es, por ejemplo, se hablaba de 60, ahora es 65, y sigue como retrasándose un poco el inicio de la edad, de lo que es la tercera edad. Y esto se debe a que las personas, bueno, en general, no quieren renunciar de pronto a sus roles que ya han asumido en la sociedad, es decir, de pronto trabajan, no se quieren aún jubilar, de pronto tienen muchas actividades que realizan y aún no quieren dejarlas del todo, e incluso muchas personas a esta edad se reinventan, o sea, empiezan a replantearse otros roles. Entonces, digamos que hoy en día el llegar a esta etapa no es asociarlo netamente con pérdidas, sino también con ganancias, ¿no? No solamente pérdida en el respecto de mi condición física, en mi condición neurológica, de pronto, sino en las ganancias, que está más que todo abocado en el aspecto de la experiencia, el aprendizaje, la sabiduría, lo que el poder asumir nuevos roles, el aprender nuevas cosas incluso. Entonces, creo que es muy importante cambiar un poco la perspectiva que tenemos del adulto mayor, porque muchas veces asocia con ello, ¿no? Con pérdida, acercarse a la muerte, o renunciar a los trabajos, o dedicarse, o jubilarse, o dedicarse al hogar, y asociamos como quizás en las películas vemos a alguien sentado en un mueble, de repente tejiendo, de repente haciendo cosas muy sencillas, o de pronto solo leyendo, pero en realidad es una, por eso se denomina una tercera edad, ¿no? Es una nueva oportunidad, es un nuevo ciclo de vida, y que es muy importante que tanto la persona como la familia, su entorno, pueda percibirlo de una manera diferente y con el estilo de vida, como bien mencionas, Luis Felipe, tratar de prevenir diferentes tipos de dificultades, ¿no? Y en función a ello, de los estilos de vida que mencionabas, Luis Felipe, ¿qué es lo que podíamos
trabajar, o, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos en esta etapa para que en un futuro, cuando lleguemos a la adultez tardía, a ser adultos mayores, de pronto no estemos propensos a tener este tipo de deterioros. Acá va a depender mucho del tema de la regulación de estrés. El estrés, que también hicimos un programa, es cuando no está regulado, genera que el proceso de envejecimiento sea más rápido. Entonces, hoy muchas personas entre los 30 y los 40 ya están con el proceso de envejecimiento muy avanzado. Y eso depende básicamente del estilo de vida, del sueño, de la alimentación, de la actividad física. Entonces, yo creo que la vejez no necesariamente se tiene que asociar a no ser productivo, sería número uno, y lo otro es que se tiene que prevenir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta sería acá, ¿a qué edad queremos envejecer o a qué edad queremos que se nos note los primeros indicadores de la vejez? Y como tú bien señalas, no necesariamente a los 60, ha variado. Entonces, va a depender mucho de la productividad y la alimentación, el sueño, los estilos de vida, la actividad física, y todo eso conjuga que la vejez se retarde, y no hay nada, y creo que es el secreto de la eterna juventud, hacer que estos indicadores de vejez demoren en aparecer, y lo ideal sería entre los 80, bueno, una buena edad para envejecer, no sé cómo, cuál sería el rango, pero considero de que si uno se cuida y hace rutinas de estilos de vida saludable, se lentifica el proceso de envejecimiento. Así es, ¿no? E incluso hay algunos autores que mencionan sobre el envejecimiento saludable, envejecer, pero no asociado a este tema de deterioros o pérdidas, sino más bien el contar con un bienestar físico, psicológico, y definitivamente depende del estilo de vida. Y el estilo de vida abarca muchos aspectos, ¿no? Tanto la alimentación, como el sueño, como el ejercitarse, la productividad que podamos también realizar. Y por eso es que hoy en día nos encontramos con personas que pueden tener 60, 70, 75, 80 y realizan normal sus actividades, se encuentran enérgicos, realizan, ¿no? Incluso implementan nuevos o realizan nuevos trabajos. Porque va a depender mucho de la actitud también, del estilo de vida, la actitud, y cuando, tú dices algo importante, cuando decidimos envejecer, porque hay personas que ya desde los 40 ya están sintiéndose que ya están envejeciendo, los 50 ya sienten que ya están perdiendo algunas funciones, e incluso se dicen o se llaman así. Entonces, parte también de la actitud que podemos tener frente a la edad, porque la edad es un número, ¿no? Es una edad cronológica, pero nuestra edad mental, nuestra edad maduracional va a depender de nuestro estilo, de nuestra formación, de la actitud que tengamos para la vida, ¿no? Muy bien, en relación a ello vamos a profundizar más con nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Los invitamos a que puedan hacer algunas preguntas, algunas dudas al respecto. En función de ello, Luis Felipe, en función del adulto mayor, que estamos hablando sobre su salud mental y mencionaba sobre el envejecimiento saludable, cuando se presentan algunas de pronto dificultades en el adulto mayor, hablando a nivel físico, psicológico, de pronto social incluso, ¿por qué consideras, ¿no?, que hay familias que optan, ¿no?, optan por alejarse, por enviarlos quizás a un centro de reposo o algún asilo? Como mencionaba justamente el video que vimos, ¿no?, del tecnólogo médico Juan Javier Rojas, que refería que muchas veces las familias optan por estas medidas al observar el envejecimiento de sus padres. ¿Qué opinas al respecto? Claro, yo considero de que es importante ser productivo. Entonces, hoy tiene que confluir varias variables para poder tener una vejez saludable. Y parte de esa vejez saludable es saber cuidarse. Entonces, evidentemente, las personas, las familias que hacen una reclusión en estos centros, es porque la persona de la tercera edad ya no es productiva. Es como una carga, es como un lastre.
Entonces va a depender mucho. Yo creo que nosotros en algún momento se nos va a notar, dentro de unos 40, 50 años vamos a ser viejos. Todavía falta bastante. Entonces va a depender mucho de los estilos de vida, de ser productivos y de cambiar pues esas ideas de que lo viejo no sirve, o que, como tú bien decías, está sentado sin hacer nada, o de que, pero está la experiencia, está el ser productivo. Pero va a depender mucho. Yo creo que hoy la sociedad debe cambiar esa visión de la vejez, sobre todo en América Latina y en un país como el de nosotros, donde se le tiene que revalorar el sentido de la experiencia, pero va a depender mucho también de los estilos de vida saludables. Yo creo que si nos cuidamos desde ahora, imagínate tú, pues una persona que medita, que se alimenta bien, que hace actividad física, que lleva rutinas de vida de estilo saludable, envejece más lento. Entonces, si envejeces más lento, vas a ser muchos más años más productivo. Entonces, depende mucho cómo tú te cuides en tu juventud. Pero si no te cuidas en tu edad media, que es de los 20 a los 40 o hasta los 50, y llevas una vida marcada por el exceso o por el desorden en todos los ámbitos, la alimentación, el sueño, las relaciones saludables, el descanso, o el trabajar por el trabajar sin tener un sentido, definitivamente pues en algún momento la productividad va a bajar y vamos a dejar de ser útiles. Yo creo que la vejez empieza cuando uno se comienza a sentir inútil. Y eso es una cuestión psicológica, como tú también decías, porque estamos diseñados para ser productivos, ser creativos y poder aportar. Así es, ¿no? Como qué importante es la percepción que tengamos nosotros mismos de nuestra edad y el tema de la productividad, como bien refieres. Porque a veces podemos darnos cuenta, ¿no? A veces nos podemos dar cuenta que hay personas que llegan a esta edad y empiezan ellos mismos a percibirse como que quizás no están siendo productivos, que no están aportando. Y esa misma autopercepción errónea de pronto que puedan tener sobre sí mismos, sobre su productividad, genera que ellos también se sientan menos, ¿no? Baje su valía personal, su nivel de autoestima, y eso se vea reflejado en su ánimo, en su forma de actuar con la familia, y de pronto ya se llega a un punto en el de que la familia también te empieza a tratar de la misma manera, ¿no? Entonces creo que va a depender mucho de la actitud que nosotros tomamos frente a nuestros años, a nuestra productividad, y el llegar a esta etapa no es que no pueda yo generar productividad, muy por el contrario, puedo yo empezar a redefinir algunas áreas de mi vida en el aspecto laboral, de la amistad, ¿no? En la familia, de pronto hacer actividades que no podía por tiempo hacer antes. Entonces va a depender muchísimo de uno mismo, y al final el estilo de vida que llevemos ahora se va a ver reflejado en nuestra vejez, definitivamente, ¿no? Lo que hagamos hoy en día se va a ver reflejado cuando alcancemos esta mayoría de edad, ¿no? Bien, ¿te parece? Bueno, Luis Felipe, vamos en este momento a ver un videito sobre los cuidados psicológicos en los adultos mayores. Bueno, tenemos la doctora Fátima Espinosa, psicóloga docente de UPAU, nos va a brindar algunas importantes recomendaciones de cuidados psicológicos en la tercera edad en tiempos de pandemia en nuestra secuencia del tip de la semana. Hacer es pensar en alternativas para aprovechar el tiempo y reducir el impacto psicológico. Entre otras cosas, se sugiere evitar noticias constantemente abrumadoras o negativas porque podrían ser poco traumáticas. Los familiares deben establecer un espacio de escucha. A los hijos muchas veces le falta la paciencia para escuchar a los padres, pero hay que hacer un esfuerzo en este momento en que los mayores necesitan todo el apoyo emocional que sus hijos y nietos pueden darles. Es importante que expresen sus sentimientos. Si estamos con ellos en casa, podemos conversar y pedirles que nos cuenten experiencias medianamente similares a las que han podido vivir en algún momento,
hay que aprender a ser un buen oyente. Hay que estimularles al hecho de que se levanten de cama, que se cambien la pijama, que se aseen, que encuentren algún pasatiempo durante el día. De lo contrario, podría ser que se sientan más irritables, molestos, fastidiados o a veces incluso sin ganas. Hay que asesorarlo respecto también al tema tecnológico. Si bien es cierto, es un mundo nuevo para ellos, pero podríamos facilitarles con la ayuda de un smartphone, por ejemplo, el uso de las llamadas y de las videollamadas, que les podría resultar muy interesante y de esa manera sentirse cerca de sus seres queridos. Es importante también ayudarlos a mantenerse distraídos y sobre todo demostrarles lo importante que son para nosotros. Reforzar su autoestima, darles afecto, hay que transmitirles calma, tengamos y mantengamos la fe y la esperanza de que este tiempo pasará y vamos a resistir juntos. Agradecemos a la doctora Fátima Espinosa por sus apreciaciones respecto a cómo vosotros como familiares podemos ayudar, podemos apoyar, acompañar en esos momentos difíciles que los adultos mayores tuvieron que atravesar en toda esta etapa, en toda esta época de emergencia sanitaria, ¿no?, que hemos estado viviendo. Ellos han sido los más expuestos, han sido los más vulnerables, han sido los más, puestos en situaciones muy complejas, ¿no? Generó mucho miedo, mucho temor, porque las cifras, ¿no?, de contagio, las cifras de muertes en el proceso, en el tiempo de pandemia, ha sido bastante fuerte, bastante alarmante, y los que más han estado sensibles ante ello han sido los adultos mayores, porque eran los más propensos, había una mayor predisposición a contraer esta enfermedad, ¿no? Obviamente que todos, pero ellos por su misma vulnerabilidad con una mayor frecuencia. Y esas recomendaciones están en relación a la familia, en cómo poderlos ayudar. Y algo muy importante es que ellos pueden aprender nuevas cosas, ¿no? Es decir, si de pronto no saben usar un celular, de pronto enseñarles, ¿no? Si no saben usar de repente recursos tecnológicos como la videoconferencia, las videollamadas, poderles ayudar a que ellos aprendan esos nuevos recursos tecnológicos y puedan a través de ello poder mantenerse activos, poder mantenerse comunicados con sus seres queridos, ¿no? ¿Qué opinas, Luis Felipe, sobre estas recomendaciones que la doctora Fátima nos brindó? Muy, muy interesante lo que sugiere la doctora, cómo estas actividades van a incentivar. Hay que tener en cuenta mucho la parte motora, la actividad física, y sobre todo darles estos espacios de diálogo, estos espacios de apertura para poder, porque estas personas suelen conversar mucho. Entonces estos espacios de diálogo, de apertura, creo que lo que nos sugiere la doctora resulta más que interesante para poder aplicar en el día a día. Así es. Invitamos a los que nos están viendo que nos puedan dar algunas preguntas. Vamos a realizar en esos momentos una pausa y al volver vamos a continuar con los comentarios, con preguntas que podamos tener y en relación a los cuidados psicológicos al adulto mayor. Una pausa y volvemos. Mi nombre es Emily Rengifo Sánchez y soy estudiante de la carrera de Psicología de UPAO. Elegí estudiar la carrera de Psicología porque siempre me interesó investigar acerca del comportamiento humano. Tiene tanto un origen psicológico como científico. Elegí estudiar Psicología en UPAO porque, en primer lugar, es una universidad que tiene ya un prestigio en el ámbito educativo. La carrera tiene instalaciones propias que son útiles en sí para desarrollar la parte práctica de la carrera. La UPAO contribuye a mi formación académica, en primer lugar, porque los cursos que llevamos son tanto teóricos como prácticos. La Escuela de Psicología es una escuela acreditada y en proceso de reacreditación. Yo me visualizo de que en los próximos
años me gustaría estudiar el CERUM para poder postular a una plaza del Estado. Posteriormente estudiar un posgrado en lo que es terapia sistémica o terapia cognitivo-conductual. A los jóvenes que están interesados en la carrera de psicología, les recomendaría que en primer lugar se visualicen a sí mismos si realmente es lo que desean, porque eso es el objetivo de esta carrera, hacer lo que te gusta y poder ayudar a las demás personas. Mi nombre es Diana Paola Núñez Reina, estoy en séptimo ciclo de la carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia. Elegí la carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia por el simple hecho que desde pequeña me encantaban los animales. Siento que es una carrera muy noble y el labor del veterinario es muy fundamental en la sociedad hoy en día. Escogí a LUPO porque me da un montón de oportunidades y los docentes y la infraestructura acá es muy buena. LUPO contribuye para mi formación académica brindando los mejores equipos para diferentes tipos de experimentos o procedimientos. Me visualizo siendo una profesional de éxito en una rama que no es muy conocida como la de animales silvestres, donde tenemos que tener bastante cuidado en nuestros animales, monitoreándolos constantemente. LUPO es una gran universidad licenciada con una plana de docentes calificada, con laboratorios de alta tecnología que me permiten desarrollar mi carrera. Seguimos en Telepsicología con un tema muy interesante sobre la salud mental de los adultos mayores. Y bueno, tenemos una pregunta en nuestra página del Facebook. ¿Cómo podemos fortalecer la salud mental en casa? ¿Qué actividades o hábitos positivos son recomendables? Primero, bueno, agradecer la pregunta. Yo creo que resulta interesante. Para fortalecer la salud mental necesitamos tener rutinas de autocuidado. Entonces, una de esas rutinas que también son recomendables bastante en las personas de la tercera edad es el sueño de calidad, la actividad física, pero la actividad física acá hay que hacer una observación, es el salir a caminar. Es recomendable, es muy saludable 20 minutos al día de caminata, son ni siquiera una actividad física intensa, sino simplemente el caminar 20 minutos al día son importantes. Entonces ayuda mucho a la salud mental el caminar, el dormir bien. Uno de los aspectos que se altera bastante en las personas de la tercera edad es el sueño y la actividad física. Por eso es que hay un deterioro, por eso es que para prevenir y fortalecer estas actividades, y esto tiene que ver con los hábitos positivos, también la alimentación. Una persona de la tercera edad, pues los hábitos alimenticios también influyen bastante. Entonces yo creo que las rutinas tienen que ver con el tipo de alimento, el tipo de bebida que consume, el tipo de actividad física que hace, el tipo de relación con el que se sostiene. Entonces yo creo que todas esas actividades van a generar un fortalecimiento de la salud mental y va a generar hábitos positivos, pues que es lo que deberíamos estar buscando en la tercera edad. Así es, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la salud física está muy relacionada a la salud mental. Es muy relacionada, está muy enganchadita y mucho más aún en esta etapa, con mucha más fuerza, con mucha más intensidad, puesto que es inevitable que existan ciertos deterioros en las capacidades, por ejemplo, físicas, algunas funciones sensoriales, capacidades sensoriales, por ejemplo, la audición, ¿no? La visión. Es inevitable, ¿no? Es el envejecimiento de ciertas funciones, nuestras capacidades, va a darse, porque es parte del proceso del ciclo de vida. Pero si es que yo puedo, a través de estos estilos de vida, mantener un adecuado bienestar, una adecuada salud física, es decir, me alimento bien, duermo mis horas, me hidrato, salgo a caminar, realizo actividad física cognitiva también, porque esa también es muy importante,
obviamente vamos a encontrar muy buenos resultados en la salud mental, ¿no? En la salud psicológica, porque están muy relacionados. ¿Qué pasa con el adulto mayor que de pronto no se alimenta bien, no duerme sus horas, no se ejercita, hay mucho sedentarismo? Pues eso va a generar que afecte también en su salud mental. Esté triste, esté desmotivado, esté de pronto cabizbajo, sin ánimo, y esto a la larga va a conllevar tristeza, melancolía, y de pronto esto va a seguir y puede desencadenar más adelante de pronto hasta una depresión incluso. Entonces, la salud mental con la salud física está muy, muy, muy relacionada, y estas actividades, estos hábitos que estamos mencionando son la clave para poder fomentar este bienestar en el adulto mayor. Y esto tiene que partir de casa, definitivamente. Por eso la pregunta decía en casa, ¿no? Porque es en casa en donde se tiene que fortalecer estas actividades, estos cuidados, estos mayores cuidados, para que ayudemos y para acompañemos en este proceso de envejecimiento y sea un envejecimiento saludable, ¿no? Muy bien, tenemos también una pregunta de inbox de Liz Quiroz. Nos comenta, nos han recomendado la biodanza para mi madre que tiene 69 años. Uy, excelente, Luis Felipe, tú eres especialista en ello, es tu formación, es tu fuerte. Pero no tenemos mucho conocimiento de ello. ¿Cuáles son sus beneficios y si es recomendable para adultos mayores? Bueno, la biodanza es recomendable para toda edad y hay biodanza indistintamente de la edad. Sin embargo, para los adultos mayores es muy recomendable porque la biodanza es una actividad física entre leve y moderada en el adulto mayor. Entonces, genera ciertos beneficios físicos, emocionales, psicológicos, la práctica, porque es un tema grupal, es un tema que genera emociones, es un tema que genera calma, que genera conexión con las personas. Entonces, si te lo han recomendado, es una buena recomendación. Entonces, sus beneficios es el tema de la salud física, mejora las emociones, mejora la interacción social con las personas, ayuda mucho a las personas de tercera edad que tengan problemas en la motricidad. Yo creo que, en general, las terapias de corte corporal o vivencial ayudan muchísimo, sobre todo si es con la biodanza. Entonces, yo creo que los beneficios, estabilidad psicológica, el tema de las emociones, el tema de la interacción social, el tema de la actividad física, es un paquete todo en uno, porque hay terapias que son habladas y en el caso de la biodanza es un sistema de desarrollo personal que ayuda mucho en adultos de la tercera edad, sobre todo la edad que pone la persona que está consultando. Así es, ¿no? Y esta biodanza, bueno, esta terapia, ¿no?, de la biodanza es muy beneficiosa también por la expresión corporal y también por la relación que pueden entablar, y da énfasis también a esta área afectiva, emocional, vivencial, ¿no?, que les ayuda a generar plenitud, ¿no?, a generar calma, incluso poder expresarse, ¿no?, expresar las emociones de pronto, y es una, digamos, como que una alternativa muy, muy bonita para los adultos mayores en especial, porque de pronto la terapia hablada quizás no sea importante, claro que sí, pero el que esté acompañada de otras actividades favorece mucho más, ¿no? En colegas con los que puedo compartir que trabajan con centros de adultos mayores, me comentan, ¿no?, que principalmente los trabajos y los talleres que realizan con los adultos mayores son de tipo y de corte vivencial, en donde trabajan desde lo que es arteterapia, abrazoterapia, biodanza, y que los adultos mayores son felices, les encanta, les fascina a ellos, ¿no? Cuando tengo incluso que realizar actividades de pronto como de pintado, ¿no?, de manualidades también, ¿no?, y trabajarlo orientándolo un poquito al lado psicológico en el tema de la exteriorización, de la expresión de sus emociones, les gusta, les fascina, ¿no? Es algo que les atrae muchísimo a los adultos mayores, ¿no? Un poco más para el lado de lo que es la parte motora, ¿no?, de coordinación, de expresión, de actividad, de vivencia.
Yo creo que es un muy, muy adecuado para los adultos mayores. Por eso es que encontramos estos grupos, ¿no? Estos grupos de adultos mayores que realizan ese tipo de talleres en compañía de psicólogos, de diferentes profesionales como docentes, como artistas, que les ayudan muchísimo, ¿no? Y si podemos hacer una comparación entre los adultos mayores que visitan a estos centros y aquellos que no, encontramos muchas diferencias, porque quizás que el adulto mayor que tiene una vida sedentaria, una vida de cero actividad física ni tampoco actividad cognitiva, pues el deterioro va a ser mayor, va a ser un poco más acelerado en comparación de aquellos que se mantienen activos. También otro aspecto muy importante, Luis Felipe, es la neuroplasticidad, ¿no? Que se habla muchísimo dentro de esta etapa de la adultez tardía o del adulto mayor, por esto que, como ya mencionaba, es inevitable el deterioro cognitivo, porque se va a dar, ¿no? Es parte del ciclo de vida. Y así como de pronto hay algunas neuronas que puedan irse deteriorando, pues existen otras que pueden ser, ¿no?, entrenadas, o podemos generar nuevos aprendizajes para que de pronto mantener la actividad cognitiva, la memoria, atención, concentración. ¿Qué opinas al respecto? No, completamente de acuerdo contigo. El cerebro siempre está conectado y siempre está generando conexiones sinápticas, y eso no es ajeno a la tercera edad. Hoy, cuando se habla de estimulación cognitiva, el tema de la tercera edad tiene que ver, es muy importante, porque son personas que se les tiene que estar reforzando constantemente la parte cognitiva, y eso se refuerza desde el diálogo, el entrenamiento con algunas actividades. Ahí veíamos en la pauta que están pasando ciertas actividades que estimulan el aspecto cognitivo, y en estos centros que son especialistas en el cuidado de las personas de adulto mayor también. Yo creo que la neuroplasticidad es importante porque el cerebro constantemente está generando conexiones sinápticas, y que en los adultos mayores tiene sus particularidades, y es importante pues que se estimule, porque una persona estimulada, una persona que ha generado estas conexiones sinápticas, es productivo. Entonces yo creo que uno de los mensajes del programa es redefinir esa visión de la vejez, ¿cierto? La vejez puede aportar muchísimo a la sociedad, siempre y cuando se generen políticas de cuidado, de políticas de prevención, y entender que la vejez es un proceso natural, pero este proceso natural se puede hacer más lento. Y creo que todos queremos parecer jóvenes aunque pasen los años. Yo creo que, claro, es parte del ideal de toda persona. Ahora, el parecer joven y tener vitalidad, tener energías, tener ganas para hacer las cosas, estar motivado, porque leíamos al inicio de la nota del programa el tema de los trastornos neuropsiquiátricos, la depresión, el Alzheimer, la demencia, que tiene que ver mucho con una vejez mal llevada o que no ha sido prevenida. Entonces, hoy los psicólogos tenemos bastante trabajo en ese sentido. Imagínate, tanto psicólogo, tú levantas una piedra y sale un psicólogo en todo el Perú. Entonces yo creo que va a depender mucho de las políticas de prevención. Claro, ¿no? Profesionales de la salud en psicología, ¿no?, va en aumento definitivamente a nivel nacional. Pero a pesar de ello, creo que la demanda y la necesidad en nuestro Perú está presente, está muy latente en diferentes áreas, en diferentes rubros. E incluso hay una rama que se dedica, ¿no?, al adulto mayor, hacia lo que son sus cuidados, a lo que es el trabajo netamente de lo que es, por ejemplo, la neuroplasticidad, una intervención, ¿no?, especializada para ellos, porque sí, como vimos al inicio y tal como mencionó Luis Felipe, hay un buen porcentaje de diagnósticos clínicos, tanto psiquiátricos, en torno a los adultos mayores, por el deterioro justamente cognitivo que les mencionaba, ¿no? El aspecto de que están propensos a una demencia, a un Alzheimer, ¿no? O tener alguna, de repente, alguna afectación neurológica. Pero esto va a depender también definitivamente de su estilo de vida y algunos otros factores genéticos también, que a veces se pueden, ¿no?, que ya están presentes.
pero ante todo está el qué hago frente a ello, ¿no? Si es que, por ejemplo, tengo un familiar que presenta ya una predisposición, familias, ¿no?, que presentan demencia, Alzheimer, ¿no?, qué hacer desde antes, ¿no?, a nivel prevención, para que cuando llegue a esta etapa de la vejez, pues se pueda conllevar adecuadamente, saludablemente la enfermedad, ¿no? Porque esas enfermedades son muy duras, muy difíciles de llevar, más para la familia, muchísimo más para la familia. Al igual también algunos diagnósticos psiquiátricos, ¿no?, en relación a la salud mental, en que las familias optan por dejarlos en un asilo, dejarlos en un centro de reposo, cuando esto genera un incremento incluso, ¿no? Porque los deja y no los visitan, no los acompañan, no les hacen seguimiento y le genera mucha afectación psicológica, incrementa el malestar, el dolor y la patología o el trastorno que pueda presentar, ¿no? Entonces, ¿y qué podemos recomendar, Luis Felipe, a las familias, ¿no?, para que exista un envejecimiento saludable? Por ejemplo, aquellas personas que tienen a sus papás ya a sus 70, 75, 80, ¿no? ¿Qué le podríamos recomendar para que exista, ¿no?, este bienestar en esta etapa y no necesariamente angustiarnos y asociarnos ya con pérdidas? Claro, yo creo que va a depender mucho lo que conversamos al inicio de cambiar esta mentalidad de la vejez asociada a ser un peso, ser una carga. La vejez debe ser asociada a ser más productivo, a aportar a la familia, a la sociedad. Eso yo creo que sería la primera recomendación, cambiarnos el chip de que no es un lastre, es un aporte. Y lo otro es que, bueno, pues todos envejecemos y todos en algún momento vamos a llegar a tener 70, 80 años. Es parte de la ley de la vida, todos. No podemos salirnos de esa ley universal. Y que debemos cuidarnos, pues, definitivamente para tener una vejez mucho más llevadera. Así como muestra ahí en las imágenes de referencia, el yoga, el tai chi, la meditación, la actividad física, nos van a permitir tener una cultura de autocuidado y generar, pues, una vejez mucho más llevadera. Yo creo que va a depender de esos dos factores, cambiar la mentalidad con respecto a la vejez y comenzar a generar dentro de la familia actividades o rutinas saludables para poder prevenir, y también incluido, pues, el tema de la alimentación, el tema de los diálogos saludables, el tema de la actividad física. Yo creo que es una redefinición en varios factores para poder generar una mejor vejez. Todos vamos a... Es la ley natural. Entonces yo creo que mientras nos preparemos o hagamos un proceso más lento, va a ser llevadera cuando llegamos a tener 70, 80 años. Definitivamente, ¿no? Definitivamente parte de cómo vamos a ir concibiendo, cómo concebimos la vejez, ¿no? Ese concepto que tenemos en torno a lo que es la vejez, y que eso tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Nosotros mismos empezar a cambiar esa perspectiva, interpretar de una manera distinta esta etapa. Es una tercera edad en la que es un comienzo, un ciclo nuevo, pero que trae consigo nuevos aprendizajes, nuevas rutinas, en que se empiecen a redefinir a muchas actividades. Para eso es muy importante, y la clave es la familia, definitivamente, ¿no? Porque la familia es la que va a dar ese soporte, ese apoyo, ese acompañamiento. Y que nosotros desde ya podamos tomar conciencia de la importancia de nuestra salud, tanto física como mental, ¿no? Tener muy en cuenta que todos vamos a llegar a esa edad, todos vamos a llegar a esa etapa, y que definitivamente debemos de estar preparados para ello. Y cuando tengamos en casa abuelitos, papás, que ya están en esta etapa, pues nos corresponde, ¿no?, el poderlos apoyar en esta etapa, más que todo realizando con ellos actividades juntos, conversando. A ellos les fascina y les encanta conversar, por ejemplo, ¿no? Conversar, salir a caminar y sentir, pues, que es también importante y valioso en la familia, ¿no? Tenemos, Luis Felipe, una pregunta por inbox de Luis Gómez, donde refiere, dice: a mis abuelos les gusta estar bien informados, pero a veces se preocupan mucho por las noticias.
¿Debemos regular la exposición constante a la información? Bueno, hoy con el tema de la tecnología, el tema de las noticias falsas, es, yo creo que ahí regular la fuente, porque hoy las cadenas que circulan por WhatsApp o por redes sociales con respecto a cualquier tema, es motivo de alerta, de alarma. Entonces yo creo que sí, que debe haber pues toda la familia tiene un círculo de protección donde se filtran y se conversan estos temas, y sobre todo donde hay personas vulnerables como son los niños y las personas ancianas. Entonces yo creo que sí, que se debe regular, que tiene que haber siempre y constantemente este debate de no creer todo aquello que tú lees en una red social. Estamos de acuerdo, hoy las redes sociales o mucha de la información de las redes sociales tiene un fin condicionante, y porque es marketero, y tiene un fin manipulador. Entonces generar pues, imagínate un abuelito que lee una noticia que puede ser falsa, que como tantas han circulado, por ejemplo, en el tema del COVID, tú leías y son cadenas de cadenas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que tener muchísimo cuidado cómo se filtra esa información, cuál es la fuente, cómo se verifica y de dónde viene, por eso, de qué medios, y es un medio confiable, porque hoy estamos expuestos a un sinfín de noticias que generan niveles de estrés muy alto, y eso no ayuda. Entonces yo creo que sí, que debemos regular la exposición constante de esta información y generar un filtro y un debate, sobre todo de dónde viene, cuáles son las fuentes. No todo lo que se escribe en redes sociales es... Es cierto. Así es, ¿no? Y yo creo que para poder contrarrestar eso, porque bien dices tú, a veces no podemos evitarlo, ¿no? Es inevitable. Entonces, lo que nos corresponde en tal caso es el poder conversar y dialogar acerca de estos temas, acerca de estas noticias, ¿no? Y poderle generar calma, poderle generar un tanto de quietud, de evitar sobresaltar o exagerar, o de pronto dialogar y debatir sobre el tema para que pueda generar más tranquilidad y calma en ellos, porque no vamos a poder mantenerlos como que en una burbujita, o que no escuchen o que no sepan de estos temas. Lo van a escuchar ya sea en las noticias, o lo van a escuchar de sus vecinos, de algún familiar. Es inevitable. Y debemos regular, sí, o sea, hacer todo lo posible para regularlo, pero no lo vamos a lograr al 100%. Y lo que nos corresponde es poder establecer este diálogo y ese debate sobre esas noticias para que ellos puedan tener calma ante lo que podamos estar escuchando, ¿no? Muy bien, Felipe. Bueno, ahora sí vamos a presentar nuestra secuencia de psicocalendario. En esa secuencia presentamos algunas fechas importantes para conmemorar y celebrar también. Y para celebrar, ¿no? Y también para concientizar sobre la importancia de diferentes temas. En este caso, bueno, el día 15 de junio se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, ¿bien? Que está relacionado a nuestro tema del día de hoy. Bien, entonces, en esta fecha se trata de concientizar, de sensibilizar a la población acerca de las consecuencias que puede traer consigo el abuso y el maltrato a la vejez, porque sabemos que hay un buen porcentaje hay un buen índice de adultos mayores víctimas de violencia, ¿cierto? Por sus propios hijos, sus propios cuidadores, o de pronto en los centros donde se encuentran. Bien, ¿qué nos podrías decir al respecto, Luis Felipe? Perdóname, te escuché que íbamos a psicocalendario y me quedé con psicocalendario y me preguntaste. El 15 de junio se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Ya, ¿qué opinas al respecto sobre esa la toma de conciencia? No, claro, definitivamente, claro, porque así como los niños son vulnerables, los ancianos también son vulnerables frente al maltrato. Y pues tiene que haber pues una sociedad cada vez más humana, en el sentido de valorar el aporte que en su momento dieron estas personas que están en la vejez, porque son vulnerables, y en caso de los niños. Entonces yo creo que sí, hacemos bien, la Organización Mundial de la Salud hace bien en recordarnos siempre estas fechas, y este programa también está basado en siempre estar presente estas fechas, que son importantes para poder concientizar y poder tener esa visión más amplia de nuestro rol en la sociedad como agentes de cambio, pues, y que definitivamente concientizar sobre la vulnerabilidad de los ancianos
y que deben ser cuidados, pues no podemos ser, porque es muy fácil abusar de una persona que no se puede defender, como es un niño o como es una persona anciana. Así es. Veamos el video de nuestro psicocalendario. El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez se celebra el 15 de junio de cada año, una fecha oficial de la ONU con el objetivo de concienciar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimientos a los cuales son sometidos muchos ancianos y ancianas en distintas partes del mundo. La vejez está referida a la última etapa de vida de las personas, denominada tercera edad, que se inicia a partir de los 65 años de edad. Según datos de la ONU, entre 2019 y 2030 se prevé que el número de personas de 60 años a más aumentará en un 38%, es decir, de 1.000 millones a 1.4 mil millones, superando en número a la juventud a nivel mundial. En la etapa de envejecimiento comienzan las transformaciones mentales y físicas progresivas propias de la edad. Este proceso o última etapa de la vida es irreversible, culminando con la muerte. Este día también es una oportunidad de promover acciones eficaces de protección y promoción de los derechos de las personas mayores, ya que el maltrato hacia este grupo etario es un problema social que existe en la mayoría de los países del mundo. Bien, entonces hemos visto nuestro videito en relación a esta concientización, sensibilización sobre el maltrato a los adultos mayores, sobre el abuso y maltrato a la vejez. Entonces, lo importante que es que nosotros cuidemos mucho la actitud, el trato que le brindamos a nuestros adultos mayores. Son muy vulnerables y pues es muy alarmante el poder conocer que existen cifras de adultos mayores que sufren de violencia, ¿no? Incluso por, como se mencionaba, por sus propios familiares o cuidadores, de pronto, y no tienen formas como de pronto poder defenderse, ¿no? Y finalmente, Luis Felipe, tenemos una pregunta. Dice, a algunos adultos mayores se le olvidan algunas cosas y hay que repetirles varias veces. Además, les cuesta entender más que antes, a veces no hay paciencia, y le alzamos la voz o nos corregimos constantemente. ¿Cómo les puede afectar esto? Bueno, yo lo que creo ahí es que hay que hacer una evaluación neuropsicológica. Primero hay que hacer un descarte, porque a veces puede haber un daño. Entonces, había que hacer algún descarte y después plantear algún programa de rehabilitación, porque eso se puede estimular o se puede tener programas alternativos. Entonces, yo creo que la familia tiene que tener esa visión de prepararse, porque comienzan a haber alteraciones cognitivas, lo que tú señalas, la atención, la memoria, el pensamiento, hasta el lenguaje. Entonces yo creo que va a depender mucho de la apertura de la familia y las evaluaciones que se puedan hacer. Hoy la psicología de la vejez está muy desarrollada, una evaluación para evaluar las funciones cognitivas de una persona de tercera edad sería muy interesante para poder plantear algún programa o algún plan de rehabilitación. Así es, ¿no? Habíamos mencionado de que existe un deterioro cognitivo, ¿no? En lo que son los factores relacionados a la memoria, atención, concentración. Y es importante que nosotros también podamos acompañarlos a un proceso de evaluación neuropsicológica y poder determinar si existe alguna deficiencia, alguna alteración. En caso no lo hubiese, es normal, se puede presentar también ciertos olvidos, una ligera afectación, y creo que lo principal es que tengamos mucha paciencia, porque sí les afecta, ¿no? Les afecta porque son muy sensibles y muy vulnerables. Es como a un pequeñito que lo griten, que lo estén, ¿no? Entonces, no se le tenga paciencia. Entonces, creo que parte de nosotros, de como adultos, el poder entender y comprender que no es que lo realicen
por que ellos quieran, sino porque es inevitable y es parte de su proceso. Entonces, invitamos a todos que puedan cuidar muchísimo a sus adultos mayores de casa, poder tener mucha paciencia, mucha tolerancia, y que podamos darles una calidad de vida, ¿no? Una calidad de vida para que ellos puedan poder tener un envejecimiento saludable propio del ciclo de vida. Muchísimas gracias a todos por su participación y bueno, Luis Felipe, nos vemos hasta una otra oportunidad. Y saludar a todas las personas que nos siguen, a los abuelitos, ya saben, muchos abrazos, muchos besos y a cuidarlos. Listo, nos estamos encontrando.